Aquí estamos, la última instancia de un campeonato que hemos tenido el gran placer de transmitir para todos ustedes. Rica en drama, emoción y sobre todo en robo de puntos. La edición de este año no deja de estar a la altura de sus predecesoras. La grada está pintada con los colores de los dos finalistas. La orgullosa interpretación de sus respectivos himnos cantados por sus incondicionales. Todos los ingredientes de una enorme final. Les llevamos este juego desde el Sao Januario, ubicado aquí en el barrio del Vasco da Gama de Río de Janeiro. Por supuesto, justo al lado del Observatorio Nacional. Esto es todo. Mira, ojalá tengamos una final fluida de principio a fin y que sea muy entretenida, pero el miedo a perder a veces domina las emociones, por lo que no será sorpresa que haya nervios y tensión. Los aficionados deben estar frustrados, o lo que sigue, porque ¿de qué sirve tanta posesión si al final no pasa nada? Pelota al hueco, qué bien la vio. Moreira. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Suena el silbato, eso es falta. Aparece por la derecha como por arte de magia. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. Un pase fuerte hacia adelante. Ese balón está largo. La mueve a su derecha. No se puede hablar de que hayan tomado muchos riesgos, aunque claro, acabamos de empezar el partido. Lo intentó solo, pero sin éxito. Ha recuperado. Afrille a Cuá. Tiene un largo trazo hacia adelante. Decide ir largo. Se siente aliviado de haberla despejado. Se cae de hambre.
Dieron el primer golpe y fue certero. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final resulta sumamente glorioso. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Aprovecha el espacio abierto. Afrille a Cuá. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Desde ahí pueden vestir. Busca colarla. Busca meterla. No, era demasiado. Y ahí va una pelota larga. Intenta filtrar. La tiene en el centro. Puede venir el gol. ¡Enorme cabezazo! Espectacular parada del guardameta. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. La maneja en largo. ¡Qué buena salida! La mete por ahí. Suena el silbatazo. Fue como un suspiro. ¡Qué drama estamos viviendo! ¿Alguna opinión de estos primeros 45 minutos de la final? Hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. El marcador nos indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Así que empezamos. La diferencia es de un solo gol. Y va para adelante. Cuidado, que esto es muy buena. ¡Gran jugada! Y despeja del peligro inminente. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Giroud sin duda apuntará. ¡Dispara! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Sánchez. Y suena el silbatazo por una falta. Y juegan hacia adelante. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Pega un trazo largo. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Esto es saque de banda. Viene con el balón y picotea el esférico. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale.
aprovecha el espacio abierto. Deja en claro. Eso es falta y tiro libre. Despeje larguísimo del portero. La recupera. Busca colarla. Y la metió correctamente. Y es una falta. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Afrillé a Cuad. Busca a su delantero. Intenta filtrar. Afrillé a Cuad. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y va para adelante. Entra barriendo. Qué descuido tan grosero. Puede costarles el partido. Es de manos. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Voltea y va hacia atrás. La tiene y se abre un espacio. ¡Aquí le va a dar! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima, iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Y ahí viene otro cambio más. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. La patea hacia adelante. Se estrelló contra un muro. Habrá saque de banda. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La defensa tiene que replegarse. Afrillé a Cuad. Filtrada. Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Busca a su delantero. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. No queda mucho tiempo. Minutos, es mucho, solo quedan 10 segundos. Esto se va a acabar. Y va para adelante. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo. Con todos los controles defendiendo como espartanos. El árbitro observa su reloj. Se acabó el partido. Se siente la alegría. Todo el estadio está extasiado. La Copa Colonia ha sido un objetivo deseado desde hace mucho. Y ahora el sueño se hizo realidad. Este es su momento. Los jugadores, el hombre que ha sido el cerebro detrás de ellos y, por supuesto, su leal afición que los arropó de principio a fin, doctor. Una merecida recompensa a la valentía, el carácter y la clase que han desplegado en su ruta hacia la gloria.